discúlpame. ¿Todo bien? ¿Es esto nada más? Sí. 1,25 más 3,75 son... 5. ¿Más chico no tendrás? No, tú matas. No, no, no importa, no importa. Voy a ver si se ve. ¿Sí? No, qué boludo, tengo. 10, 20, 30, 40, 50. Vos necesitas cambio seguro. Sí. Bueno, si tenés un billete de 100, yo te doy así. 50, 50, 100 en cambio. Sí. Está haciendo yo, le da. ¿Qué está pasando? ¿Qué le sacaste a ella? Me hizo un truco, me sacó la plata. Hijo de puta, llama a la policía, Betina, llama a la policía. No hace falta, no llames a nadie. ¿Quién mierda sos? ¿Quién carajo te crees que estás hablando? Perdóname. Chorro, hijo de puta. Quieto, carajo, no te resista. Lo van a llamar de la seccional. No se muevan de acá. Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Porque están ahí. Y van a estar siempre. ¿Chorros? No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos. Miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Y tienes otra ventaja, además. Cara de buen tipo. Vení. Vos me llamaste, Sandler. Yo la voy hace muchos años con tu viejo. Che, es muy emotivo, Sandler, todo esto, pero... ¿Qué querías? ¿Para qué me llamaste? La nueva reina. Mi mejor trabajo. Papel original. Año 1920. Corte a mano, perforación por perforación. Sandler es un artista. ¿Un artista? Hay que venderla suave. Así que necesitas a alguien que te venda la mercadería. Déjate de joder, Marco. Si pudiera llamar a otro, ya hubiera llamado a otro. No, lo que pasa es que te tengo agarrado de la bola. Bueno, sí, ahí se acuerda.